El diputado por el Frente Amplio, Fidel Santana, quien afirmó que muchos de los sobornantes y sobornados del caso Odebrecht están en el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, organismo que precisamente se reúne esta noche en su casa presidencial. Como nos cuenta Yarilis Calcaño, la reunión se realizará tras casi tres de total inactividad. El legislador aseguró que en el máximo organismo de dirección del Partido de la Liberación Dominicana están no solo muchos de los sobornantes del caso Odebrecht, sino también de los sobornados. Aunque no citó nombres, sostuvo además que tanto el presidente Danilo Medina como el expresidente Leonel Fernández tienen responsabilidad en el escandaloso caso, ya sea por comisión u omisión. Ahora, yo sé que una buena parte de los sobornantes están ahí. ¿Dónde? En ese comité político. Aquí nadie puede vincular ningún miembro del comité político de nuestro partido en ningún acto de corrupción. Porque hasta el día de hoy ninguno ha sido corrupto. Ahora, Odebrecht dijo fuera del país que había dado, pero no ha mencionado un nombre del miembro del comité político de este país. Tiene que demostrarlo. Ahora, cuando tú englobas a todo el mundo, no tienes que demostrar nada. Eso es un hecho de irresponsabilidad. A propósito, será esta noche cuando el Comité Político del PLD se reúna en un ambiente de fuertes críticas de algunos miembros del partido por las divisiones internas. PLD, yo no diría que esté mal, pero sí hay cosas pendientes que hay que darle solución. Yo estoy totalmente de acuerdo que uno no puede esperar que la situación llegue a ser un paciente en cuidados intensivos, sino que se le ponga atención, que hay temas que son urgentes también. Por ejemplo, yo le hice una sugerencia al Comité Político, una sugerencia. Le hice yo, miren, traten el caso de algunos miembros del Comité Central que están tomando decisiones que rompen los métodos partidarios del PLD. Trátenlo. Yo le sugerí a Reinaldo, a través de mi cuenta de Twitter, miren, nosotros somos una organización que debemos pensar y actuar en la misma forma. Y como hay miembros del Comité Central desacatados, traten el tema, a ver cuáles son las consecuencias. Recientemente, Temístocles Montás, actual ministro de Industria y Comercio, advirtió que el Partido de la Liberación Dominicana no anda bien y que de no realizarse cambios, podría no haber triunfo en el 2020. Yarilis Calcaño, NCDN.